Año 2010, en cualquier colegio de España. La maestra escribe en el pizarrón. Bien, chicos, silencio ya. Para mañana quiero que me escribáis una redacción de la longitud que queráis, pero el tema tiene que ser el siguiente. Los colores de las flores. Diego, el niño ciego de la clase, preocupado, levanta ligeramente la ceja. And now, close your books. Pick your things and line up. Los niños se levantan y salen del salón de clase. Niños juegan en el patio escolar. Diego y su amigo se sientan en el suelo del patio. Diego, ¿cómo vas a hacer la redacción? No sé, me pondré a investigar, supongo. Mira, Diego, las margaritas son amarillas, las rosas son rojas, las violetas son violetas. Diego sonríe. En el salón de clases. Con 10 cañones por banda, viento en popa toda vela. No corta el mar sino vuela. Un velero bergantín. ¿Quién quiere seguir leyendo? En el salón a solas con su tutora. Mira, Diego, creo que lo mejor es que hagas la redacción tú mismo. Estoy segurísima de que algo se te va a ocurrir. Vale. Diego y su madre buscan información en la computadora de la tiflosala de la escuela. Color, buscar componentes del color es una percepción visual que se genera en el cerebro al interpretar las señales nerviosas que le envían los fotorreceptores de la retina. ¿Fotorreceptor? ¿Qué? Diego y su papá llegan a casa. Los colores de las flores, ¿eh? Pues a ver cómo sales de esta. En el cuarto de Diego. Y entonces el caracol y el pajarito se pusieron a discutir quién se quedaba con la flor. Y el pajarito le dijo... A ver, mamá, repíteme esa parte. El caracol y el pajarito se pusieron a discutir quién se quedaba con la flor. Diego queda pensativo. Diego y su madre atraviesan un parque. Diego se detiene y escucha. Venga, mamá, corre, que tengo una idea. Diego y su madre continúan caminando. En el salón de clase. Escucha, Diego. El color es una percepción visual que se genera en los fotorreceptores. Diego sonríe. Su amigo alza los hombros y se va. Javi lee su tarea. Las amarillas son las margaritas, que tienen un tallo muy largo. Mi hermana la usa para jugar al me quiere, no me quiere. Mi madre dice que no las arranquemos, porque son difíciles de encontrar. Muy bien, Javi, quizá un poquito larga. Bien, ¿quién quiere salir ahora a leer la suya? Diego, ¿te animas tú? Diego se apresura y saca las hojas de la máquina Braille. Se levanta, recoge el resto de sus hojas y pasa al frente. Las flores son de color pajarito y hay muchos colores de flores. Por eso hay tantos pajaritos, porque hay un pajarito para que cada flor tenga su color. También hay flores color abeja o color vaquita del campo. En la 11... trabajamos para que todos los niños y niñas ciegos de España puedan estudiar en cualquier colegio. Ya lo hacen más de 7.500. Igual que Diego. Once.